Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión con la cuarta parte de la guía de Deadpool. Quédate para seguir avanzando y llevarlo al máximo. ¡Suscríbete! Y bueno, vamos a empezar, ya estamos en el tercer día. En todos los inicios, bueno, aquí estamos en la segunda semana completa. Y vamos a empezar. Acuérdense de no hacer nada, que quede todo estar en conquista. No voy a poder apoyar porque estoy grabando, recién son 2:42. Estaba haciendo la comida, un guiso de arroz con carne. Así que vamos a ir directamente. Siempre me equivoco en esto, estaba acostumbrado a lo anterior. A misión épica, acuérdense que quedamos en hacer dos misiones diarias, que no pudimos porque obviamente solamente se puede hacer una sola vez, otra vez será, solamente dos veces al día. Así que vamos a ir a las dos misiones. Y vamos a completarla en segundos. Acuérdense de ponerle like al video, compartirlo con sus contactos para que cada día seamos muchos más. ¿Listos? Listo. Vamos a misión épica. Y ahora sube a nivel 40 Deadpool. Los invito también en la descripción que me sigan en todas mis redes sociales. Nueva función de bloquear X-Men Estúpidos. Juega en X-Men Estúpidos, un contenido exclusivo de Misión Épica. Saltamos. Debes utilizar a Deadpool. X-Men Estúpidos. Completa carnadas camaradas cromado 3 veces. Bueno, vamos. Vamos a poner a Deadpool. Deadpool. Aquí estás. Listo. Completamos. ¿Cuántas veces eran? 3 veces. Bueno, primero obviamente vamos a tener que hacer normal. Sin repetición. Y después vamos a dejar de hacerlo en automático. Pueden obtener ISOs ahí, tal y bueno, que nos dieran biometrías. Pero bueno. Yo tengo el equipo de Coloso en 20, 18, 18, 19. Espero que ganemos en la facción de los X-Men. Porque creo que la que... Más allá de que no... Ahí viene el saltador aliado, la Phantom X, genial. Bueno, aquí vamos a obtener unas 13 biometrías y sale saltador aliado seguro por día. Las 10 de su misión que le hemos hecho y 3 de saltador aliado, obviamente en cuestión de segundos. Es mucho poder, la verdad, un tier 3, pero bueno, porque hicimos rápido. O por todos, listo. 33.300, nada de vida tenía, 3.339. Oh, es un error de juego. Ya está completado a 3 estrellas. Ahora, completando las misiones a 3 estrellas, ninguna. Saltadora Liga, recompensas. Y salió. Gen Coloso. Eso lo voy a hacer en automático ahora. Ah, si es así, entonces conviene. Acá no dice nada, que no son biometrías. Salió Saltadora Liga Phantom X y nos dieron. Bueno, vamos a hacerlo así en. Repetir, si pedimos, ponemos repetir, no salen las biometrías de saltador aliado, así que lo vamos a hacer así. Para que no es las biometrías, conviene. Así que por eso yo pude subir a Clea, porque sale saltador aliado, obviamente, la única forma, y si no es con el pack de biometrías. Creo que. Llegó salido saltador aliado Phantom X de vuelta. A ver, voy a esperar un poco. Así veo. Ah, no, salió Deadpool. Elfa, son los diálogos. Miren cómo soporta el daño. Igual yo, como vieron, lo estuve equipando de 10. Pero no tiene nada de vida. 3.339. No sé si subirá la dificultad. Genial. Camarada Cromado.
Bueno, ahí nos salió el saltador aliado, es probabilidad. Así que vamos a poner repetir directamente. Así vamos avanzando rápidamente y el video no es tan extenso. Listo. Misión épica. Y completamos. Nos dan 10 biometrías. Genial, eso nos va a ayudar a poder seguir subiendo a Coloso. Saltamos. Y ahora aumenta el rango de Coloso a 3. Aceptamos porque obviamente ya está. Está a 6. Saltamos. Usa 75 de energía. Bueno, vamos a subirlo a rango 4. No voy a hacer las... No sé qué hacer, a ver, porque aquí puede pedir más adelante alguna otra cosa también. Vamos a cobrar... Vamos a pedir que envíe puntos de reunión. Vamos a cobrar la... esto más que nada. Para que se siga cargando la cantidad de antimateria adquirida. Después aquí... ¿qué hay para comprar? Vamos a comprar esto. Vamos a comprar esto porque nos puede hacer falta, porque es de tipo velocidad y nos puede pedir piedras de velocidad. Bueno, ya se va a actualizar en dentro de 6 minutos. A ver si había una brecha que te consume 90 de energía. Que aquí, bueno, justo, vamos a ver. Lo utilizamos 10 veces. Y de paso nos queda para que se siga recargando la energía. No, creo que no va a quedar. Nos va a quedar 136, si no me equivoco. Listo. Y subimos a rango 4. Y ahora desbloqueamos el factor probabilidad de activación. Al tener menos de un 20% de PG, se aplica a ti 45% de recuperación de los PG máximos. Compartimos, alianza. Una excelente pasiva para que soporte el personaje. Y este personaje así, tal cual está, se debe pasar un piso de Shadowland tranquilo. Búsqueda, combustible para el... A ver, creo que hay aquí. Para conseguir punto de búsqueda, misión de historia. Combustible para el jet, 50. Completar ahora 1000 de cristales. Misión de historia. Puedes conseguir puntos de búsqueda con una probabilidad específica tras superar las fases. Ir. Bueno, yo lo voy a dejar en esta misión. Para conseguir Uru de penetración de defensa, que siempre son buenos. Vamos a ver dónde está el ataque de energía. De ataque, energía, daño crítico. ¿Dónde están? Aquí no, aquí tampoco. Bueno, estamos buscando Uru de energía. Estos son de daño crítico. Aquí está la de energía, a ver. Si hay otro. Ya tiene ataque, energía también. Y nada, de paso biometría, si es un poco más fácil para que derrotar con él. Así que vamos a dejar de repetir esto. Y cuando terminemos de conseguir los 50 o estemos casi a los 50 puntos, regresamos. Bueno, yo acabo de terminar, por fin, la parte esta que... de la misión épica, donde nos pide hacer 50 veces. Conseguir combustible, mejor dicho. Y se gasté como 800 de energía, algo así. Así que completa y vamos a continuar a ver qué nos pide ahora. Búsqueda, combustible, aceptamos. Nos dan un cofre dimensional de un ISO 6. Saltamos. Asedio de villanos. Completo 3 veces, menos mal que no lo había hecho. Así que continuamos. Estoy en las 9 de la mañana aquí en Argentina. Esperando que se me recargue la energía. Obviamente recién me levanto. Así que no olviden de apoyar el video. Y a la noche, porque voy a trabajar temprano, a la noche vamos a seguir con la quinta parte. Esta es la cuarta parte. Así que apoyo con tu like, revienta el botón y comparte con todos tus seguidores. Así podemos subir más y más seguido videos. Sígueme en todas mis redes sociales en la descripción. Menos mal que no han tocado fáciles. O sea, personajes fuertes. Para terminar rápido. Porque a veces me saben poner personajes que los tengo a rango 6 y maestrías. Ni poder prácticamente. Bueno, ahí tenemos dos fases. Y vamos por la última. Y de paso completamos la misión.
los desafíos diarios. Por ahí ver, me ponen personajes que no son tan fuertes. Y para esto yo siempre recomiendo que usen un personaje más o menos fuerte y debiliten a un 10%, lo dejen. A ver a quién podemos usar. Y también que sea fácil de matar. Vamos a usar a Ultron. Ultron debilita muchísimo con los clones. Con la mejora que tuvo, la última mejora, que sea un escudo. Van a ver que prácticamente lo puede derrotar, pero lo voy a dejar para que lo demás, los tres personajes, y obtener estas recompensas. Aparte el video creo que no va ni 10 minutos. Y les recomiendo, para los que no tengan mucha energía, hacer las misiones de del capítulo 8 por abajo. Y saber dar 4 máximo, más 4, más 2. A veces ven ahí, lo está por liquidar prácticamente. No largamos más los clones. Y ahora solamente vamos a usar. Listo. La dejamos así. Y ahora con Doctor Octopus, que sería el tier 2 que. Y listo. Ahora usamos los tres que les dije. Que sería la bonificación esta. Listo. Y obtuvimos las tres recompensas. Ahora vamos a ir a ver qué pide. Lo que pasa es que lo demás, creo que hasta aquí vamos a llegar. 200.000, aceptamos. Saltamos. Misión completa de 5 fases. Tenemos que. Misión de historia completa 5 fases. Bueno, vamos a ir completando. Vamos a usar aquí porque es más barato. 1. 2, 3, 4 y 5. Listo, ahí tiene que saltar misión épica. Sí. Nos van a dar una antimateria negra de rango 4. Aceptamos. Saltamos. Investigación completa. Combustible proyecto. Listo. Tenemos que tener antimateria negra de rango 4, 5. Tenemos 2. Nos faltan 3. Entonces, si nos faltan 3, tenemos que contar así: 3, 6, 12. Entonces, aquí tenemos que hacer 11. Porque tenemos 1. Entonces, ponemos aquí máximo. Ponemos máximo. Ahí tenemos las 5. Tenemos 1200 piedras no del caos, antimateria negra de rango 4, 5. Progreso de investigación. Aceptamos. Y ahora vamos a subir a Deadpool a nivel de 45. Saltamos. Eggman estúpido, completa noqueo de mariposa 3 veces. No tengo mucha energía, es el tema. Son 6. No va a faltar energía y no, ya no tengo. Ay, ¿qué hago? Bueno, aquí tenemos que poner a Deadpool, obviamente. Deadpool. Aquí estás. Bueno, iniciamos una. Y ahí van a ver que nos va a contar, obviamente. En la descripción encontrarán una fanpage de Facebook, grupo de Marvel, para seguirme en Twitter y apoya a Google Plus. Así llegamos a 1000 seguidores, vamos 100. Antes tenía más seguidores, se han ido ahora. Somos
3.000, casi 300, así que apoyen, por favor, Google Plus. Así somos 1.000 seguidores y podemos verificar el canal. Verificando el canal, vamos a lograr que llegue más gente y podemos ofrecer más contenido. Al haber más visitas, más ganancias hay en el canal y más rápido voy a poder cobrar lo que gano, porque todavía no, nunca desde los años que estoy, todavía no he cobrado nada de lo que he hecho. Encima me quitaron el partner de TGN y me dijeron que no, porque no crecía tanto el canal, entonces algo así me quisieron decir, como que no crecía mucho, entonces por eso me sacaron el partner. Entonces, si verificamos el canal, llegan más visitas, más suscriptores. Bueno, ahí me había acordado que había completado un desafío, así que vamos a completar dos veces y listo. La verdad que me da buenas recompensas. Misión épica. Listo. 20 biometrías de Phantomex. Saltamos esto. Aumento el rango de Phantomex a 5. Ir. Bueno, obviamente vamos a quedar en esta y cuando subamos vamos a continuar con la misión épica parte número 5. Está en rango número 4 y nos faltan, a ver, nos faltan 100 biometrías. Así que bueno, en los días, hoy cuando hagas reinicio nos van a dar 20, más las diarias 30 y así, bueno, poco a poco nos van a faltar 70 ahí ya mañana. Así que bueno, eso ha sido todo, espero que te haya gustado el video. Si es así, compártelo con tus contactos. Y para aquellos que le hace falta la guía y que no saben cómo avanzar rápido, que sigue. Así van guardando materiales. Sí, y no olvides de checar la otro que queda al final. Nos vemos pronto, laditos. Bendiciones, que tengas un excelente y hermoso día.